respira su paz. Se respira su paz, mi amor. Dile gracias, Señor. Gracias por un mes más, mi Dios. Gracias por todos los que han de seguir, Señor. Gracias. Gracias por tu cuerpo, Padre. Rogamos una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Dios es bien bueno, hermanos. Amén. Así es su misericordia. Dios es misericordioso, hermanos. Él no quiere que estemos tristes. Él quiere que seamos felices, hermanos. Que disfrutemos de eso que Él depositó en nosotros. Depositó su felicidad. Ahorita se están preparando, hermanos, antes de... De seguir adelante, hermano, vamos a presentarles una danza para que nos deleitemos con los pequeñitas, las jovencitas. Es bien hermoso mirarlas, las pequeñitas, ¿verdad? Sirviéndole a Dios, porque ya le están sirviendo a Dios ahí como miran, hermanos. Dios las bendiga, todas las pequeñas. Vale, den el ok, hermanos, estamos listos. Mueve el estanque en mi ser. Palabras decir que provoque.
Señor. Dios es bueno, amén. Y mientras se acomoda, que nos saludas a tu hermano, bendícelo, dile: me da gusto, me gozo mirarte en la casa de Dios, y le estoy orando por ti, para que sigamos juntos hacia adelante. Ya saludaste a tu hermano, hermano, si serías tan amable de ir tomando tu lugar. Gloria a Dios. Vamos a orar por las peticiones, hermanos, antes de recoger las ofrendas. Si nos ponemos de, hay que ponernos de pie, hermanos. Vamos a pedirle a Dios misericordia por estas personas. Una de ellas dice que oremos por Diego Ledesma, que está con calentura y dolor de estómago y vómito. La otra petición es de María García, dice: creo que tiene cirrosis, vértigo y del pulmón. Por María García. Estamos a estar orando por todos, nomás todos lo que están pidiendo, hermanos, y estamos a orar por ellos en general. Dice: oración por Isaías, trae un chiflido en el pecho y está un poco delicado. Y orar por Anaxi Mander, que tuvo una alergia muy fuerte ayer y salió del hospital. Ya salió del hospital, gracias a Dios. Y orar por Yolanda López, dice: está esperando unos resultados clínicos, pero si salen mal, ella dice que ya no quiere vivir. Gracias a Dios, hermano, que Dios nos enseña a hablar positivamente. Debemos de hablar siempre positivamente, hermano, nunca hablar lo negativo. Amén. Esa es la bendición que tenemos, hermanos, de que Dios nos enseña a hablar. Y eso es algo bien tremendo, hermanos. So, nunca, nunca hay que recibir nada de negativo. Eso lo rechazamos en el nombre de Jesús. Siempre hablar positivo y cancelar. Ya saben que tenemos un buen maestro que nos ha enseñado. Amén. So, siempre cuando vayas a hacer unos análisis, Padre, en tu nombre, Señor, y yo creo que todo está bien, y deposítelo ahí. O dígale al doctor y le van a salir bien, todo está bien, mi Dios está conmigo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita misericordia. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú conoces, Señor, cada una de estas peticiones, bendito Dios. En este momento, Señor, nos unimos, Padre, en el Espíritu, bendito Dios, a un mismo sentir, Señor, hablando, Padre, unánimemente, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de misericordia, que extiendas tu bendita mano, Señor, hacia cada una de estas personas, bendito Dios,
En el nombre de Jesús, bendito Padre, desde este lugar, Señor, enviamos bendición, Padre, para sus vidas, bendito Dios. En el nombre de Jesús, bendito Padre, enviamos sanidad, Padre, para sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, creemos con todo nuestro corazón, Padre, que todo lo que hablemos en tu nombre será hecho, bendito Dios. Lo declaramos, Padre, lo profetizamos, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Declaramos sanidad, Padre, para estas personas, Padre, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Gracias te damos, Padre, por Isaías, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por María García, bendito Dios. Gracias te damos por Diego de Lesma, Padre Santo. Gracias te damos por Alexi Mander, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos por Yolanda López, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Bendecimos esos análisis, Padre, que se hizo, Señor, esta persona, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Palabras de bien, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, noticias buenas, Padre, declaramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, Señor, porque tú estás con nosotros, bendito Dios, siendo tú, papá, quien va delante de nosotros, Señor, limpiando el camino, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo, Señor, cada cabeza de hogar, bendito Dios. Bendigo, Señor, a sus esposas, bendito Dios. Bendigo a sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Te doy gracias, Padre, por ser nuestro Dios, bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Porque damos una ofrenda de palmas y de gracias. Gracias, Padre, por lo que ya hiciste con estas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Puedes tomar tu lugar, hermanitos. ¿Cuántos estamos listos, hermano, para la bendición que Dios tiene para nosotros hoy? Aleluya. Porque todo lo que Dios tiene para nosotros es bendición, hermanos. Aunque a veces nos exhortan por medio de la palabra, pero eso es bendición para tu vida y para